Señor Trejo, desde Génova están dispuestos a que haya los cambios. Ha sido algo interno directamente de Extremadura y de esta señora. Totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Pero de las declaraciones de Buxadé, si se hubiera quedado en la primera parte con la mano tendida, suficiente. Uh-huh. Y hubiera quedado como un caballero. Ahora, cuando empieza a divagar y a decir que si ha sido Feijóo, oye, Buxadé, Feijóo acaba de cerrar, o el propio Partido Popular acaba de cerrar unos acuerdos hoy en las Islas Baleares, claro, por ejemplo, y no ha dicho absolutamente nada. Es decir, la mesa de... en 140 municipios. Claro, la mesa de las Cortes Baleares va para Vox y ahora, bueno, pues negociarán. El tema de María Guardiola, hombre, esto es aquello, como aquello que dice que quien duerme con niños amanece húmedo, ¿no? Aquí es la falta de políticos de alcance. A mí me consta, y conozco un poquito eso, que el Partido Popular en Extremadura tiene mejores hombres y mujeres, o mujeres y hombres, que la señora Guardiola. Yo, de hecho, ni la conocía hasta hace tres o cuatro meses. Y yo soy extremeño. Esta de los paniaguaos que se han introducido para controlar el... Bueno, según quien te diga, te dicen que ya venía con algún carguillo en el gobierno de José Antonio, ¿no? De José Antonio Monago. Pero bueno, a mí sinceramente no me suena. Pero lo que hemos visto hoy es como esta señora le ha dinamitado la campaña electoral a Núñez Feijóo. Y a mí me da la sensación que es algo que tenía premeditado, porque claro, la estamos viendo en los últimos días que va a tontas y a loca, y unos días dice no negocio con vos, otro día dice las negociaciones van bien, vamos a votar, a ir con ellos, y hoy le dice que no quiere su voto. Oiga, señora, si se los está pidiendo usted, no se los está pidiendo nadie. Vamos a ver si la declaración que ha hecho hoy estaba prácticamente leída, si iba coma por coma, punto por punto. Esta señora ha dinamitado la campaña. Es que le ha llamado machistas, que no respetan a la inmigración, a sus propios compañeros de partido. ¿Qué va a pensar el bueno de Fernández Mañueco? ¿Eh? ¿Qué tiene Fernández Mañueco de maltratador, de machista? ¿Qué va a pensar Mazón o Azcón o la de Islas Baleares? ¿Pero qué van a pensar a esa señora si le han hecho la campaña al Partido Socialista? Y más hoy, después de las gravísimas declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en las que ha acusado directamente, pero sin ambaje alguno, a Núñez Feijóo de decir que todo aquel que se divorcie, el divorcio es duro, se puede permitir el lujo de maltratar a las mujeres, cuando realmente... Núñez Feijóo no dijo eso en la entrevista que concedió ayer en la noche en la cadena amiga del Partido Socialista, ¿no? Entonces, oye, yo creo que es un flaco favor. Mejor se estaba refiriendo a Jesús Eguiguren, que fue condenado por maltratar a su esposa y era presidente del Partido Socialista en el País Vasco. O el ministro de Justicia, Fernández Aguilar, por ejemplo. Y no hablan de esto. Es que aquí, ¿qué pasa? Que la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, o si utilizamos el término sajón o francés que empezó a utilizar Zapatero, llamando a la violencia de género, solamente se da en la derecha, en el centro derecha. Aquí acaba, el señor Vera acaba de citar dos ilustres socialistas. Uh-huh. ¿Estos qué pasas?